Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. Ya conocemos la ruta verdadera de Euphoria, pero ahora echemos un vistazo al final brutal, el peor final de todos. Este contiene las escenas más turbias. En la ruta de Kanae, cuando Nemu encuentra a Kei en la habitación de la silla eléctrica y le pregunta si disfruta torturarla, se presenta una opción. Elegimos. Sí, siempre quise hacerlo. Keisuke dice, sí, fue divertido. Si las condiciones de desbloqueo son más severas, lo haré sin lugar a dudas. De hecho, espero que así lo sean. Keisuke dice esto con la intención de que Nemu no lo moleste con que supuestamente esconde sus deseos. Ella se ríe y dice, me gustan los chicos honestos como tú. De aquí todo transcurre como siempre. Seguimos escogiendo a Kanae y Kei tiene esas visiones turbias. En algún momento cuando están en la cueva del culto de Rine, vemos cómo ella latiguea a algunos discípulos. Al observar esto, se presenta una opción que dice apartar los ojos o esto no es suficiente. Eligiendo lo último, simplemente sale un diálogo donde Kei se dice a sí mismo que eso no es nada. Más adelante, cuando Nemu ya capturó a Keisuke y cuando estamos en el gimnasio, sale una opción en donde hacemos que Kei patee a unos tipos que lo habían sometido antes. Nemu se regocija por la brutalidad de Kei. Todo transcurre como antes, Makiba y Rine comen sus desechos y más tarde sale otra opción en donde Nemu le pregunta a Kei si es que quiere hacer algo horrible. La opción 1 dice, no hay nada que quiera hacer. La opción 2 dice, no quiero decirlo. Escogemos esta última y Keisuke piensa en Nemu como una traficante que le brindaba placer permitiéndole aprovecharse de los demás. Nemu se regocija y dice, parece que lo estás disfrutando. Keisuke responde, ¿te has puesto a pensar que tú serás mi primera víctima? Ella dice, para eso está el collar. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Keisuke tiene visiones en la noche cuando duerme junto a Kanae en el salón de clases. Estas visiones le dicen, ríndete a tus instintos, la chica que quieres aprovecharte está al lado tuyo. Sacrifícala por tus propios deseos, hazla experimentar el verdadero dolor. Keisuke se vuelve loco y desea combatir estos deseos diciendo, no quiero, voy a terminar haciéndolo. Y de pronto sale la imagen de Kanae. Keisuke despierta gritando y todo pasa igual. Nemu le sigue insistiendo, preguntándole sobre sus verdaderos deseos. Keisuke se queda callado. Más tarde, Keisuke pasa la noche con Kanae, pero ahora tiene deseos turbios de hacerle algo. Después Keisuke tiene más sueños turbios y despierta. Después este va con Nemu y ella le dice, duele, ¿verdad? Estás sufriendo, es por esos sueños que tienes. Eso era muy extraño, pues Kei nunca le comentó sobre aquellos sueños. Nemu le dice, te daré lo que quieras, excepto a mí, estoy despertando tus deseos. Keisuke le dice, la quiero a ella, la tipa del traje negro. Keisuke se aprovecha de ella y le quita la máscara y la peluca. En realidad, todo este tiempo la tipa del traje negro era Aoi Sensei. Nemu le comenta a Kei que tienen a Kanae atada a una camilla para que este le haga lo que quiera. Keisuke finalmente accede. Este se dirige a Kanae y le comienza a quitar pedazos de piel con un bisturí. Al terminar, Keisuke se ríe como loco, aceptando lo que es. De pronto, Kei ve a una persona de sombra. Kei dice, ¿acaso eres una visión a través de este collar? La persona dice, perfecto, tienes un buen sentido de la situación. La maestra del juego ha decidido que tú eres mejor en desempeñar su cargo. Keisuke responde, pero tengo que matarla, ¿no? La sombra dice, no, solamente hacerla sufrir es suficiente para tomar el control.
La sombra le da un collar a Kei para someter a Nemu y después esta desaparece. Keisuke sale de la habitación donde estaba con Kanae y se dirige a Nemu. La toma desprevenida y le pone el collar. Keisuke ahora puede controlar a todos los estudiantes, pues es el nuevo líder del juego. Keisuke ordena que metan en cemento a Nemu y entonces le mete su miembro en la boca. Pasan los años y Keisuke describe que el incidente en la escuela fue encubierto y minimizado, pues pasaban otras cosas en el país. Digamos que el gobierno creó una cortina de humo para distraer a la población. Después de un tiempo la escuela es reabierta y Keisuke estudia ahí felizmente. En casa de Kei, tiene a Makiba como si fuera un perro preñado. Keisuke le dice, quiero seguir teniendo cachorritos contigo. Colgada estaba Rine con muchos tatuajes. Este la latiguea y la ve como una pieza de cerámica exótica. Aoi Sensei está bajo algunas sustancias que le hacen sentir placer, además de tener sus pechos aumentados y lactantes como si fuera una vaca. Kanae está sentada en el sofá con una mirada vacía, pues, de hecho, estaba totalmente vacía en su interior. Keisuke la había mandado a embalsamar para conservarla. En la pared estaba Nemu como si fuera la cabeza de un venado, aunque ella sí estaba con vida. Keisuke, en esta ruta, se dejó llevar por sus deseos más oscuros. La historia de Euphoria comienza con la organización A, que llevó a cabo un experimento en una chica que jamás revela su identidad. Esta chica había sufrido tanto en su vida que intentó quitársela varias veces. En el hospital donde fue internada, el señor Hokari le realiza varios experimentos donde logra visualizar los sueños de la niña. Más tarde, una organización rival, la organización B, busca robar los experimentos a la organización A, así que mandan a una de sus empleadas como espía. Ella es la señorita Hokari. Para lograr su misión, ella se compromete con el señor Hokari y juntos tienen a una hija, que es Kanae. No explican qué sucede con la organización A, pero al día de hoy parece que ya no opera. La misión de la señorita Hokari tiene éxito y logra filtrar los datos de los experimentos a la organización B. Además, ella logra crear una realidad virtual a partir de los sueños de la Bella Durmiente, que es la niña que se intentó quitar la vida varias veces. Las personas de la organización B llegan a la conclusión de que es necesario que una persona experimente grandes tragedias en su vida para que pueda tener sueños hermosos, a los que llaman paraíso. Sueños que sirven de base para la simulación creada por la señorita Hokari. El principal motivo de crear esta realidad simulada era con el fin de que las personas pudieran escapar de la vida real, donde todos envejecemos y no existe la vida eterna. Es así que varias personas poderosas estaban interesadas en este proyecto y deseaban conectarse a la realidad virtual, al paraíso. Como en ese momento solo había una persona o núcleo que generaba estos sueños, decidieron crear clones de ella, naciendo así Nemu. Ahora, solo faltaba hacerle la vida miserable a Nemu para que pudiera tener esos sueños hermosos y pudiera funcionar como un núcleo también. Más adelante, la mamá de Kanae intenta llevarse a Nemu, pero la organización la persigue. Ella le dice a Nemu que se quede escondida en el refugio de la cueva y que huya de cualquier adulto. La mamá de Kanae escapa y Nemu se queda ahí, pacientemente esperando, hasta que de pronto, Keisuke niño la encuentra. Era la primera persona que Nemu conocía afuera de las instalaciones, era la primera persona que conocía de su edad. Ambos se vuelven grandes amigos y Keisuke la visita constantemente. En algún momento, este la lleva al exterior para que conozca el cielo estrellado. Pero en una ocasión, la organización los encuentra y amenazan con matar a Keisuke, así que llegan a un trato con Nemu. Ellos le borrarían a Keisuke los recuerdos que tiene de Nemu y se los darían a la propia Nemu. Esto con el fin de seguir experimentando y ver de lo que son capaces. Así lo hacen y Nemu es regresada a la organización B,
donde la someten a varios experimentos. En el transcurso, en las afueras de la organización, había un culto religioso liderado por la mamá de Rine. Ellos creían en una profecía donde el Mesías nacería de ella, siendo este un hijo varón. El culto captura a un niño huérfano que es Keisuke, y la líder se aprovecha de él, quedando embarazada, esto bajo la excusa de que así lo decía la profecía. Los miembros de la organización B engañan a la líder para así tomar su embrión asexual no binario, con la promesa de regresarlo como un hijo varón ya crecido. Los miembros de la organización hacen experimentos en el embrión, la vuelven mujer y la someten a un envejecimiento acelerado, así que le regresan su hijo a la líder del culto, pero en forma de una niña ya crecida. Esto provoca que la señora se ponga toda loca y que maltrate a su hija, que es Rine. La organización elimina a todo el culto y se llevan de vuelta a la niña. Pasan los años y la organización contrata a Aoi Sensei y también a Kanae, la hija de los Hokari, pues ella era una niña genio. La organización le permite a Nemu que pueda estudiar en un instituto para niños huérfanos y con problemas económicos. Este instituto estaba en la misma montaña donde estaba la organización, solo que había una condición: Aoi Sensei y Kanae estarían supervisándola, aunque Nemu no sabía esto o no lo recordaba. En el instituto, Nemu conoce a Keisuke y ambos recuerdan cuando se conocieron de niños. Después la organización da comienzo al juego de la muerte, donde el ganador será el último sobreviviente. Todos los estudiantes se eliminan entre sí, mientras gente poderosa observa todo desde sus casas, haciendo apuestas por los sobrevivientes. Al final del juego, quedan con vida todos los personajes que ya conocemos, esos que vemos desde el comienzo de la novela visual. Probablemente los organizadores movieron sus piezas para que por lo menos Keisuke, Rine y Nemu salieran ilesos de esa batalla campal, pues todo estaba planeado por la organización para ocasionarle a Nemu un dolor tan intenso que quisiera quitarse la vida o escapar al paraíso, esto con el fin de convertirla en la Bella Durmiente. Es por eso que Kanae la estaba vigilando constantemente mientras ella estudiaba en el instituto. Bueno, al final del juego de la muerte, Keisuke es herido de gravedad y Kanae lo salva con una condición. La condición dice: si Keisuke logra aniquilar a Nemu en la próxima simulación a la que la conectarán, entonces Kanae le permitirá a Keisuke despertar al mundo real. Si Keisuke se enamora de alguien más en la simulación, entonces el ciclo continúa. Es así que Nemu, Keisuke, Makiba y Rine son conectados a los ataúdes de cristal dentro de la organización. En el caso de Makiba, ella tiene otro tipo de simulaciones, y esto lo podemos ver en una ruta donde la vemos toda feliz al despertar de la simulación. Probablemente sus padres, que son ricos, la llevaron a esta organización con el fin de que experimente el paraíso. Aoi Sensei no es conectada a la simulación, pues ella trabaja para la organización. Con Kanae sucede lo mismo. Ella tampoco está en la simulación y de hecho tiene un cargo más alto que Aoi Sensei. Rine y Nemu funcionan como bellas durmientes o núcleos capaces de generar sueños. Ellas sí tienen algunos recuerdos y libertades dentro de la simulación. Bueno, Keisuke es conectado a la realidad simulada junto con Nemu y Rine. En esta simulación existen NPCs o personajes secundarios, es decir que no todas las personas de la simulación son personas reales conectadas, simplemente están generados por computadora. Estos personajes están basados en personas reales que Keisuke, Rine y Nemu llegaron a conocer. Es por eso que en la simulación vemos a Makiba y a Aoi Sensei. En el caso de Kanae, también se le hizo un personaje que participa en la simulación, solo que para trolear a Nemu, la Kanae de la simulación supuestamente es la amiga de la infancia de Keisuke. Ya dentro de la simulación, Nemu hará todo lo posible para que Keisuke la elimine, pues
Ella desea que él despierte de la simulación, como se lo había prometido Kanae. Eso explica por qué la Nemo en la simulación es una persona horrenda que se la pasa provocando a Keisuke. En las rutas de Aoi, Makiba y Rine, Keisuke no se enamora de Kanae ni elimina a Nemo, por lo que Keisuke vuelve a vivir toda la simulación de nuevo y podríamos decir que forma parte de la historia. Si bien Kanae desde fuera no tiene control absoluto de la simulación, sí que puede influir y lo hace a través de pensamientos turbios en Rine, esos recuerdos del culto. Y esto lo hace con el fin de evitar que Nemo tenga el control y que logre su cometido. En la ruta verdadera, Nemo logra que Keisuke la elimine, provocando que Keisuke despierte y que Kanae cumpla con su trato. Esta lo conecta de nuevo para que se encuentre con la Nemo del paraíso. Esto es bueno y malo a la vez, pues la Nemo real está conectada soñando con este paraíso. La Nemo real desea que el Keisuke real escape, pero también una parte de sí desea simplemente vivir feliz con él en el paraíso. Y es que ella no desea sufrir más. Keisuke logra darse cuenta de que está soñando y logra escapar del paraíso, despertando en la vida real. Y aquí sucede todo como ya sabemos. Keisuke escapa de la organización con ayuda de Aoi Sensei, que es una mercenaria. Pasa el tiempo y ella lo entrena y lo contrata como su ayudante. Keisuke busca liberar a Nemo de la simulación, pero descubre que Kanae ya se la llevó a un lugar secreto. Kanae es alcanzada por la organización y la eliminan, pero logra poner a salvo a Nemo. Keisuke las encuentra y se lleva a Nemo, teniendo así un final feliz. Este video ha terminado, pero aún hay más de Euphoria, porque el próximo video será el iceberg de Euphoria, donde veremos algunas curiosidades y teorías. Por lo pronto los invito a que vean estos videos del canal, que también son muy interesantes. Adiós.